El presidente de la República, Jimmy Morales, se retiraba de una actividad realizada en un reconocido hotel de la zona 10 capitalina. Sorpresa se llevó la comitiva presidencial cuando fallaron los protocolos de seguridad implementados por la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia, SAAS, cuando una persona les interceptó el paso al presidente y de manera directa le gritó sus inconformidades. Jimmy Morales, a los tribunales. Jimmy Morales, yo te voy a la mano. Bueno. ¿Me puedes ver a los ojos y decir que no te has robado un centavo? Sí. Pero primero ponete los lentes de 70 mil quetzales. Primero ponételos, las 56 más 1 están en tus manos. No sos ungido, sos ungido. El mandatario Morales era acompañado por al menos 4 agentes de la SAAS, asimismo por la ministra de Trabajo, Aura Leticia Teleguario, y el vocero presidencial, Heinz Guimán, quienes observaron lo ocurrido. Posteriormente se realizó la consulta necesaria sobre lo ocurrido al vocero de la presidencia, Heinz Guimán, quien indicó que de parte del Ejecutivo no tenían comentario alguno. Nuevo Mundo Noticias, Ángel Vázquez.